un hermoso sentimiento del hombre, un sentimiento positivo. No es que lo tenga en totalidad, pero sí por alguien. Tal es así que uno de mis aforismos del primer libro, Si todos los hombres, me lo inspiró Oscar Galar, quizá un hombre que no suene demasiado. Es posible que en arte hay una dosis de injusticia, no está siempre la valoración del hombre cuando merece tenerla. Y Oscar Galar fue un cantante, un cantor de tangos, en la época de Gardel, quizá un poco antes de él, ¿no? Y este es el aforismo para Oscar Galar: quien nació para cantar no puede vivir en jaula. Y Oscar Galar, por una circunstancia del orden físico, no específicamente artístico, no pudo acceder, subir esos peldaños que llevan al triunfo artístico. Tenía la voz, tenía todas las condiciones y la emoción, porque creo que la emoción creó al arte. Y él tenía emoción en su voz, pero pesaba 136 kilos. Y una circunstancia, hace que él se entere que un jockey famoso en aquella época, un uruguayo, Irineo Leguizamo, muy conocido, no sé si es Irineo o Ireneo, para el caso es igual, había concurrido a una famosa clínica nutricionista, el doctor Pedro Gordon, y había bajado, porque Leguizamo pesaba más que Galar, 150 kilos y 1,75 m de alto. No es la figura que ustedes han visto en algún noticiero, seguramente. Leguizamo recomendó a Gardel, que también tenía muchos kilos, también pasaba los 100 largamente. Gardel consiguió rebajar, pues por eso vimos su figura en esas películas, varias de las cuales filmó en Norteamérica. Galar había firmado acá algunos documentales con Eduardo Morera, varios cortos, pero su figura obraba en contra. Su voz era hermosa, pero el físico no la acompañaba, y la gente suele juzgar por la corbata, por el automóvil, no por el sentimiento, y en este caso por la voz. Yo creo que el arte nació para que el hombre pueda volver al paraíso. Es lo que trató Oscar Galar, de que el hombre, su audiencia, volviera al paraíso, porque él sentía el cantar, porque el verdadero artista vibra con la creación, no con el aplauso. Yo no resisto tan cruel tentación. Mire para otro lado y la vio mi viejecita, y vi que con sus manos ella lo preparó. Y mire el tubo con carne y mire los papitas. Mire para otro lado, raudémelos las tres. Mire el tubo con carne y mire las papitas. Mire para otro lado, raudémelos las tres. Mi último libro de aforismos, Silencios, hay un aforismo, reitero la palabra, que dice: el artista no elige, fue elegido. Se lo dediqué a Oscar Galar. Oscar Galar había sido elegido por Alfredo Lepera, un argentino que nació en Brasil, por circunstancias de vida, para cantar Rubias de New York. Un problema personal que minimizaría esta circunstancia, contarlo. Prefiero un disenso entre seres humanos sensibles ambos, tanto Lepera como Galar. Hizo que no fuera Galar quien cantara Rubias de New York, sino Carlos Gardel. Él entendía, argentino, o argentinista si cabe, vamos a poner comillas, que esas mujeres tenían que ser morenas de Buenos Aires, o morenas argentinas por lo menos. Lepera no accedió. Y así Gardel cantó Rubias de New York con las rubias Pei, Mei, Betty, Julie, que conocemos en la famosa canción. Whiskey, please. Oh, my head. Yes. Okay, lady, okay. It is 1 o'clock, Mr. Bazán. La una. ¿Quién habrá inventado la hora? Caramba. Poppy. Present. Billy. Present. Porot. Present. Betty. Present. Poppy. Present. Cookie. Present. Billy. Present. Petey. Present. Come on, come on.
Do your sleeping very well, baby. Oh, yeah. ¿Durmieron bien, chicas? Oh, yeah. Maca, no. No. Lu, New York. New York. Del olvido y del placer. Es un vino del sur. Anda como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas verdadas. Es por aquí las muñecas del olvido y del placer. Riesgo alegría como un cascabel. Hay seres humanos que suponen saber de la realidad más que la realidad misma. Y esta anécdota viene por una circunstancia que me atañe. Estando en Mar del Plata, hace 3 o 4 años, en una vidriera en la peatonal Córdoba, una pintora exponía cuadritos pequeños con aforismos del primer libro, Si todos los hombres. 30 cuadritos, 30 aforismos. Me detengo frente a esa vidriera y se para una pareja, joven relativamente, el muchacho de unos 30 años, alto, más alto que yo, que mide un 80. Y ella le dice, son de aforismos de José Narosky, sí, lo vi ayer acá en un canal marplatense. No puede ser, le dice él. Sí, ella dice, lo vi. No puede ser porque se murió hace como 50 años. Sorprendido le digo, mire, creo que no. Y me mira como diciendo, no sé qué diría por dentro, pero lo que extrovertió fue, me lo va a decir a mí. Y ahí se retiró. Y mira cuento, quizá, porque muchos desconocen la muerte de Oscar Galar, sus circunstancias, pueden creer que vive. Para él, de cualquier manera, sigue viviendo, porque creo que el arte no garantiza la vida, la ilumina, y la sigue iluminando hoy. Pero, en el año 31, un accidente del dirigible Hindenburg, al aterrizar en, creo que New Jersey, en los Estados Unidos, acabó con la vida de Oscar Galar. Pero la muerte de un gran artista no es una muerte individual. Yo le pido que tenga siempre a mano, que en mi mano siempre haya un fiel destapador. En lado de mi mesa, arriba de mi cama, pero siempre en mi mano un fiel destapador. Por una cabeza, todas las locuras. Tu boca que besa, calma la tristeza, borra la amargura. Por una cabeza, si es que ya me olvida. No importa perderla, mil veces la vida, ¿para qué vivir? Considero que la sensibilidad pesa, pero permite volar. ¿Y quién no ha volado recién escuchando las notas en la garganta privilegiada de Oscar Galar? Esta canción, El Destapador, tiene un sentido, tiene una historia, breve, pequeña, pero historia al fin. Él me obsequió un destapador que acá, creo que la cámara lo debe estar mostrando, lo ha mostrado ya, que para mí es uno de los recuerdos más hermosos de mi vida, porque para él fue El Destapador la canción que lo proyectó, porque en definitiva él es conocido ya universalmente, quizá más en otros países que en el nuestro, porque los grandes del arte derribaron fronteras. Por una cabeza, todas las locuras.